¡Hola! Day by day by day. Y no sé por qué tengo un mechero de España. En días de lucha intensa como mayo, ese mes que está todo así como movido por ahí, como que nada está en su sitio, como que es primavera pero no, es verano pero no. Ya sabes, el cuerpo se vuelve loco, tienes ganas de salir pero a la vez no puedes salir porque tienes que currar un huevo o en su defecto estudiar. No sé, es una mierda, ¿verdad? Joder, soy un puto hater, siempre hablo de cosas que son una mierda. Vamos a hablar de cosas que son bonitas. Que sí, hombre, hay un montón de cosas que son bonitas. Yo estoy muy contento, la verdad. ¿Por qué? No, no puedo contar. Pero la verdad es que creo que me voy a reír mucho. Hoy me siento con el doble de fuerzas. Estoy pasando, chavales, sin duda por la época más rara de mi vida. Os lo juro que es la época más jodidamente extraña de mi vida. Estoy en una encrucijada, chicos. Pienso mucho en este verano, la verdad. Quiero que este verano mole. Que este verano sean cosas guapas. Que sean cosas guapas, bien. No sé, el verano pasado fue la hostia. Sé que muchas veces os quedaréis un pelín rayados en cuanto a mis últimos vídeos, que siempre estaba hablando y diciendo cosas. A lo mejor que tienen que venir a cuento o que no tienen que venir a cuento. Se resume en que la etapa que estoy pasando ahora mismo es rarísima. Súper rara. Si estuvieseis en mi piel, no sabríais qué pollas hacer. No por YouTube, porque para YouTube tengo muchas ideas, lo que no tengo es demasiado tiempo, que es algo que también siempre digo, pero es tiempo que ahora voy a tener. Pues hacer vídeos chorras por un lado, ¿no? Hacer gameplays por otro, el tema de, pues eso, componer a piano, componer guitarra, componer rock por otro, producirlo, componer un EP, grabar un EP, a la vez que vas para aquí, vas para allá, que hablas con este, que hablas con el otro, que si Jesús de Nazaret, que si Hulk Hogan, que si... A ver si reina un poco la tranquilidad. No sé, yo como youtuber me he centrado siempre en no cambiar, intentar no cambiar y en intentar ser yo mismo siempre, ¿no? Que es lo que a mí me mola. Los próximos pasos son fáciles, ahora viene lo bueno, os lo aseguro. Gracias por estar aquí, chicos, y demostradme quiénes estáis conmigo. Un abrazo.